Hola a todos, buenas noches. Bueno, ahora vamos a ver ahora si, se, si se puede lograr este, de ver bien. Disculpen, tuvimos un, un pequeño traspié. Yo creo que ahora este, el audio está saliendo bien. A ver, me dicen cómo se ve, cómo se escucha, por favor. Acá estoy desde el, del, desde el celular también viendo. Se escucha bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por estar. Bueno, vamos a ir esperando que, que se comiencen a conectar todos. Este, recuerden que eh, el lunes comenzamos con este, el programa Metamorfosis con la YAIFA WOPUA Werení, Ah Después tenemos el día martes el programa ONAERIN con la YAIFA ZUMBO Después tenemos el miércoles el programa Esencia con el Babá Ifak Bemi Agoreni y tenemos los jueves Ijel Akba, con quienes habla, y los viernes tenemos el programa Solo un Momento con la Yanifa IFA pamilerin Aworeni. Así que recuerden que prácticamente estamos toda la semana este, con, una, con una grilla con, con diferentes programas. Recuerden que, que nos pueden donar este, un cafecito, ¿tá? es una, una pequeña donación este, que nos hace este, de mucha ayuda para poder seguir generando este, contenido de calidad. Recuerden también este, que nos pueden donar estrellas. Este, y también recuerden que eh, en, el, en el grupo, vamos a decir, de cultura, en el área de cultura de la Egbea Guaraní Argentina, ¿sí? Asa Yoruba, este, están ya hoy en día gestando cursos, ya están dictando cursos. Hay cursos de YURUBÁ, hay cursos de Egbeo hay cursos de, de la interculturización africanista, vamos a decir, este, y también todo lo que está relacionado a diferentes cursos que se van a comenzar ya para el nuevo mes. ¿Ah? para el mes de septiembre. Recuerden que se pueden comunicar, comunicar este, con el grupo de cultura. Recuerden a ¿sí? este O se pueden también comunicar directamente con la Yanifa Ifara Yola Agoreni, que ella le podrá este, informar este, cómo ustedes pueden acceder a los cursos y demás. Y también este, por la página de la ACB también se pueden comunicar, le vamos a generar toda la información que ustedes necesiten para poder este, acceder a los cursos. Recuerde que hay cursos de Yoruba, del idioma Yoruba, hay cursos este, también relacionados a todo lo que es la parte de la, de la interculturización africana. Este, también hay cursos de sobre ECBEORUM. y muchos cursos más que se van a empezar a dictar en el mes entrante. Ok. Así que bueno, recuerden también, también este, que la consigna de hoy, la consigna de hoy, hoy vamos a hablar a nivel general de IFA, pero la consigna de hoy es eh, pedir a todos ustedes que se puedan, eh, que puedan enviar sus preguntas, ¿sí? Cualquier tipo de pregunta que quieran preguntar, cosas relacionadas a IFA, cosas relacionadas a Orilla. Todo lo que ustedes este, alguna vez le quedó o, o piensan, este, bueno, eh, será sí, será sa, que, que para mí eh, orilla es esto, para mí orilla es lo otro, eh, que es si fa, o sea, todo lo que ustedes deseen en el día de hoy, este, vamos a hacer esa consigna, vamos a hacer preguntas y respuestas. Y bueno, y lo que no se sabe, no responderemos. Este, así que bueno. Vamos a ver acá, vamos a comenzar a a saludar. A Borua Boye, buenas noches a todos. Bueno, acá tenemos a Yanifa y Fa Guapua se escucha bien, dice, se ve el video, viendo el video, perdón. Este, acá, bueno, acá se empezaron a conectar. Ifa de Yería a Borúa, Boya, papá, o Boajo, Azuriguá, Bofun, cómo está papá, un fuerte abrazo. Bueno, de a poquito se van conectando, de a poquito se van conectando, y vamos a, a comenzar con la consigna de hoy. Recuerden que pueden man, eh, enviar la pregunta que ustedes deseen, ¿eh? que ustedes deseen saber sobre Ifá, sobre orisha, este tradicional, verdad? Eh, y bueno, y ahí vamos a ir intercambiando y también pedirles a todos los 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 este, los sacerdotes ¿eh? a todos los sacerdotes que están hoy ahora conectados en sala que también pueden participar este, dando su opinión dando su su punto de vista porque desde nuestra visión sí de la visión Ifá, todos los puntos de vista, todas las partes relacionadas a, a un sacerdote, todo el punto de vista que tenga un sacerdote de Ifá, o un sacerdote de Orisha, para nosotros siempre va a ser bienvenida. ¿sí? Este, algunos pueden tener una visión, otro otra, y otro otras, y realmente eso es lo que hace rico a esta cultura. ¿sí? Es, el, es el intercambiar, el tener puntos de, de vista diferentes. Porque no todos somos iguales, no todos vamos a pensar de la misma manera y ver el mundo que nos rodea de la misma manera. Entonces, realmente tenemos que aprender a este, tener esa empatía, poder ponernos en el lugar del otro y poder entender al otro. Sí. Entonces, hoy, hoy la consigna de este programa se basa a eso, se basa a poder entender al prójimo poder entender al otro sacerdote, poder entender a la otra persona, porque no tiene que ser solamente sacerdote. Este, ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que pueden entender? Porque hay personas que pueden decir, ah, pero, este, babá, yo una vez escuché tal cosa, es así, no es así. Bueno, ahí entre entre todos los sacerdotes vamos a poder decir, no, de, de mi punto de vista es este, de mi punto de vista es lo otro. Entonces va a quedar algo, algo lindo, algo que se pueda comenzar a, a tener un, un lindo diálogo y de eso se trata. De eso se trata la consigna de hoy. Así que bueno. Bueno, vamos a ir leyendo este, eh, los mensajitos. Bueno, acá tenemos a Fernanda que dice, hola, buenas noches, mi nombre es Fernanda. Perdón por la intromisión con mis preguntas. Por favor, Fernanda, puedes enviar las preguntas que tú quieras. Este, que siempre me sacan una duda. Bueno, muchas gracias. Yo soy del partido de Escobar. Uh -huh. este, debe ser una zona de, de, de Buenos Aires o, o de la Argentina, seguramente. Y neces necesito saber de algún babalao. Necesito hacer un registro con la palabra difa. Y no puedo conseguir por esta zona. Bueno, vamos a hacer una cosa. Este, yo me comprometo contigo que después, después, este, vamos a, yo me voy a comunicar contigo y te voy a pasar, sí, seguramente que a algún, a este sacerdote difa de, de tu zona, este, o cercana a tu zona, este, te voy a pasar de nuestra familia. Quédate totalmente tranquila. Ya puede ser con un babalao o una yanifa. bueno acá tenemos a la ya y guarení que está viendo el video tenemos a ifa chuchu a guarení a ború si se buenas noches a todos Oboa a suriribboú cómo estás un fuerte abrazo mi querida y faadaú Duró a guarení ború si se babá o Toa a cómo estás ya un fuerte fuerte abrazo. Fernando Almeida, saludos y bendiciones. Gracias por estas charlas. Por favor, Fernando, un fuerte, fuerte abrazo. Gracias a vos por estar, por, por compartir con nosotros este, este rato. Este, la Yaifa Taturo Gorení, buenas noches a todos. Buenas noches ya. Juan Maciel dice, buenas noches. ¿Qué se está celebrando en estos días en Ileife? Bueno, en Ilei Fe hay muchas celebraciones, ¿no? Muchas celebraciones. Pero en estos días específicos este, se están festejando muchas, muchas, lo que es la parte de la tradición, la tradición, perdón, en general a Lagba. O sea, cuando hablamos, perdón, de Lagba, no, sino de O sea, en general la cultura, este, vamos a decir Yoruba, o sea, la cultura aborigen Yoruba que es la cultura y yeye, en términos generales. Entonces ahí se engloba todo lo que está relacionado a la parte de la cultura desde la visión de desde la visión de Orilla y Siebilé. Entonces hay muchos festivales a diferentes divinidades. ¿sí? Hay este, diferentes divinidades como son la divinidad Urumilá, este, Obatalá, Orilla, todo lo que es la parte Orilla, Funfun, oshun este, eh, Borá también, Oranfe y demás, todo lo que está relacionado. Hay diferentes tipos de, de, de festivales y homenajes, todo relacionado a la cultura y Yeyé. Bueno, ahora vamos con. Bueno, un fuerte, fuerte abrazo este, a nuestro querido Baba Juan Maciel, que es de Uruguay. A ver, acá. Bueno, acá tenemos a Ifayokea Woreni que está viendo el video. Acá le están respondiendo desde la página Fernanda. Sí, Fernanda, comunícate por privado por la página que te van a brindar la información que tú necesitas. <coughs> Perdón. <coughs> <coughs> tenemos a la ya Ifa Yokea Woreni, a Borua Boya Bosiseba Bye, familia, buenas noches. Azuri buenas noches ya. Recuerden, recuerden que la consigna de hoy se basa en preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con eso a nivel general. Bueno, acá tenemos a Agoni Urumila. Buenas noches, Baba. Mil bendiciones. Mil bendiciones para ti, Baba. Se pide una sola vez el destino y Urumila me revela un Odu. En el caso de consagración tradicional me da otro odu. Bien. A ver en qué te referís acá. Seguramente este relato por lo que yo más o menos puedo captar, tú tal vez me decís si tenés una consagración dentro de Ifá, este puede ser Ifá cubano, que es uno de los Ifá que más que más se conocen porque hay muchos tipos de Ifá, ¿no? Está también el el fa de Benín, está el Afa de Togo, de Ganá. O sea, desde la visión tradicional y desde mi visión, este, cuando uno se consagra en el Ifá criollo, en el Ifá cubano, vamos a decir, yo veo desde mi visión, perdón, este, te podría decir que el Ifá Criollo es una cosa y el Ifá Tradicional es otra cosa. ¿sí? Entonces, por lo tanto, para mí, la persona que viene desde el Ifa Criollo tiene que volver a consagrarse. No es decir volver a consagrarse, sino entrar en Ibodu, sino que hacer realmente la consagración dentro del de culto tradicional. Por la sencilla razón. Que el culto de Ifa Crioso es totalmente diferente desde su concepción, desde sus aspectos, desde su visión ¿sí? y de su cosmovisión. ¿entiende? O sea, por lo tanto, es totalmente diferente. Entonces, por ende, si un Odu, ejemplo, vamos a dar un ejemplo, si un Odu. ¿Ah? Que sale relacionado en el momento de la consagración de esa persona a través del IFA cubano. La orientación de ese ODU, por lo tanto, no tiene nada que ver, nada que ver, a la orientación que le dan dentro de IFA. O sea, son, los ODU son totalmente diferentes. Y eso te lo puedo decir con exactitud porque este, he leído mucho sobre el IFA cubano y leo mucho sobre la cultura, este, sobre el ODU Tradicional, para que más o menos se entienda sobre la cultura y yeye. entonces, por ende, ya estamos hablando de una contradicción desde la, desde la base. ¿ah? La otra cosa es que el proceso litúrgico y ritualístico no tiene prácticamente que, este, nada que ver, son totalmente diferentes. Entonces, desde mi visión, la persona se tiene que volver a consagrar. No sé si decir volver a consagrar, sino realmente consagrarse dentro del IFA. ¿Ah? Porque ya partimos de la base que hay muchos lugares, muchas, este, en el IFA criollo, vamos a decir, que ni siquiera dan Iquini Fa. ¿ah? Porque el Iquini es de cuatro ojos. El Ikin vamos a decir. Este, conozco muchos, muchos que tienen Ikin de tres ojos. O sea, por ende, ya partimos de la base que es diferente. ¿ah? No es lo mismo poner este, el Ikin el Iquini y poner otra cosa que. Es de liquín Ifá, es de pues pero no es el liquín realmente. ¿sí? Porque hay de tres ojos, de cuatro ojos, de seis ojos, de cinco ojos. Entonces hay que entender ese punto. Espero este, haberte ayudado. Bueno, acá tenemos a Babalago fa de Gualea Guarení. Cómo estás, querido Babá? Un fuerte fuerte abrazo, hermano querido. A Borua Boya Bociche, Babá, mi buenas noches. O a asoriworeo. Fu, Babá querido, hermano querido. Un fuerte fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de Corrientes. Que recuerden que nuestra casa madre, nuestra sede central está en la ciudad de Corrientes, Argentina. Acá tenemos al Babá y Bona Borení. A Borua Boye, Baba, buena, buenas noches, buenas noches. A Boya Bochille, Baba, buenas noches. Bueno, acá tenemos a Fernanda, muchas gracias, no, por favor, Fernanda, un fuerte, fuerte abrazo, gracias a ti por estar. Acá tenemos a Iyanifa, Ifagora, y Falas, Oduyemi. Buenas noches, babá. bendiciones. Buenas noches, ya querida, cómo estás? Un beso grande. A ver, este Fernando Almeida nos dice, nos dice, perdón, ¿nos puede hablar sobre el doble espiritual y ecbe? Es lo mismo, gracias. Bien, Fernando, este no es lo mismo. ¿ah? el, vamos a decir el doble espiritual realmente eh, se, se llama ¿sí? Enikeji. Que vendría a ser realmente un doble etéreo, un doble cuántico. Ahora, Egbe, o Egbe Orum, Egbe significa comunidad, orum, vamos a decir el mundo espiritual. Entonces, este, son dos cosas diferentes. Una cosa es Egbe, ¿eh? o sea, la comunidad donde yo pertenezco. Y otra cosa es nuestro Enikeji, aquel que es parte de nosotros mismos, el cual viene con nosotros en nuestro viaje a la IE y cuando nosotros entramos en este plano a través de nuestro nacimiento, el Enikeji vuelve al orum y estamos en contacto, o sea, en conexión ¿sí? por un hilo cuántico, vamos a llamarlo de un punto para que más o menos se entienda. ¿ah? Un hilo cuántico, una conexión espiritual, como le quieran llamar. Realmente este, es algo muy, muy importante, muy importante tener claro que ECB es una cosa y G es otra cosa, ¿sí? Por lo tanto, nosotros eh, siempre, siempre tenemos eh, la conexión a nuestro G y también tenemos la conexión a nuestra ECB, o sea, son como un conjunto, ¿sí?, pero realmente, cuando nosotros estamos pidiendo a Ekbe, ¿sí? nosotros podemos decir Ekbe mi, ¿sí? mi Ekbe, o Enikeji mi. O sea, estamos pidiendo tanto a nuestra Ekbe como a nuestro Enikeji. ¿sí? Y pedimos Kiki hola, Kiki omo, Kiki owo, Kiki a ye, Kiki a Solo le estamos pidiendo ¿sí? a Ekbe. A nivel general y a nuestro Nikeji, que nosotros tengamos todas las bendiciones que se plasmen todos los y en nuestras vidas. Este, pero tenemos que tenerlo claro, porque esto es un tema de entendimiento, de, de concepción, que son dos cosas diferentes, que van de la mano, sí, que son parte de nosotros, sí, pero son cosas diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de IFA, pasamos por nuestro Itefá... Por nuestra oite cualquiera de las dos maneras, nosotros lo que vamos a tener es un odu un odu pin que es algo muy importante porque ahí nos van a revelar este, muchos aspectos de nuestra espiritualidad, quiénes somos realmente a qué vinimos a la ye? Eh, también nos pueden revelar claramente muchas cosas relacionadas a nuestra ah y el día que nosotros después pasemos por el proceso de la consagración. ¿Ah? Nosotros vamos a descubrir mucho más de nuestra ECB, ¿eh? porque dentro del ODPIN es a donde está todo escrito, y después también uno puede acceder este, a un tipo de registro específico para ECB, para tener una alineación mucho más directa a nuestra ECB, o sea, al ECB que pertenecemos, y poder estar en contacto, o sea, a través del... del Vamos a decir a través del icono de ICBE, ¿sí? este ahí vamos a poder ten, estar más en contacto con nuestro Nike G y con nuestra ECBEORUM. Pero si la persona no lo tiene, también van a poder estar en contacto por el simple hecho que son parte de nosotros. Ustedes recuerden que todos nosotros portamos ORI y portamos G o ECBEORUM, que algunos dicen ECBEORUM, pero realmente es. Nosotros portamos en Ikechi, es parte de nuestra esencia. Como también portamos a Egungun, portamos a nuestros ancestros. Nosotros venimos de nuestros ancestros. Entonces son los pilares fundamentales. Como también portamos Orillá, ¿sí? O sea, son los pilares fundamentales de la esencia del ser, de la esencia de, este, de, de esto llamado ser humano, entre comillas. Pero realmente nuestra esencia, nuestra concepción espiritual está basada por pilares. Y esos pilares están muy fuertemente basados desde lo que es ori, lo que es egbe, lo que es Egungun orisha. ¿Sí? Ahí está toda la concepción del de ser. Así que bueno. A ver, vamos a ver alguna otra, otra pregunta. Power en Berení dice y corazoncitos. Sí, corazoncitos para nuestra hermosa cultura. Rosario Cladera, buenas noches, familia. Hola mi querida, ¿cómo estás? Buenas noches. José Origuín dice: ¿Por qué el Babalao debe entrar al Bodum? Bodum. Sería y Bodum. Por su Hablaron a través de un odum, o sea, ¿tú naces dos veces o no? Realmente, a ver, esto tal vez que está relacionado a la misma pregunta anterior, o viene de la misma mano. Yo, yo desde mi visión, te puedo decir que la persona nace solamente una vez, ¿ah? porque el nacimiento es ese: cuando uno nace, cuando uno viene a la IE, ese es el nacimiento. Lo que nosotros entramos dentro de vos, nosotros vamos a recordar quiénes somos. Mucho se toma como un nacimiento, un renacimiento realmente, pero no es un nacimiento, es un renacimiento. Es totalmente diferente. Renacer a nacer. ¿sí? Porque nosotros ya estamos en el ayer, ya caminamos en el ayer, ya tenemos una vida, ¿se entiende? Ahora, tenemos un renacimiento, ¿por qué? Porque nosotros vamos a, a abrazar nuestro destino, vamos a de alguna manera a recordar quiénes somos a qué vinimos a la y ¿sí? ahora si la persona si la persona ya pasó por otras etapas o, o otros estadios a través de otra religión o a través de otro de otro culto sí este, estaría bueno preguntar a ifá porque realmente ifá es el que va a tener toda la la concepción o el entendimiento sobre la, los procesos que pasó la persona. Pero yo lo que quiero explicar es que el IFA cubano no tiene nada que ver al IFA tradicional. O sea, son dos cosas totalmente diferentes y en paralelo porque desde su concepción no son iguales. ¿eh? Entonces, por ende, al no ser iguales, no, 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 o sea, como que no se toma. ¿Se entiende? Entonces no es que uno va a nacer dos veces, tres veces, diez veces. O sea, si la persona ya pasó por esas etapas, es porque de alguna manera Suori decidió que tenía que tomar ese camino. ¿sí? Pero ustedes pueden hablar con cualquier otro sacerdote de Ifa tradicional, y tal vez que algún otro sacerdote le pueda decir otra cosa, le pueda decir, no, no, este es aceptable es esto. Desde mi visión, no es, no es lo mismo. ¿Eh? Este, porque desde la concepción es, son dos cosas diferentes. Entonces, eh, para mi visión es mejor que la persona entre dentro de Ibodu y realmente recoja su destino desde la visión de Ise-Shelakba, desde la visión, vamos a decir, del Ifá tradicional. Ahora, vamos. Esto fue para José Origen. Origen, sí. Un fuerte abrazo José, gracias por estar. A bolua boya bosiche o suri, asori Fun. El yurubá respeta la iniciación es El yurubá respeta la iniciación es. Sí, puede ser que sí, es como te digo, o sea, hay familias que pueden respetarla. Hay familias que no. Este desde mi visión no. Yo te digo claramente desde mi visión no. Este, yo no... Si la persona viene del IFA tradicional, y te, este, ahí sí, se respeta, pero si la persona viene del IFA criollo, no. Desde mi visión, ¿eh? Ahora, este Dalter Castro da Silva, dice boye, a Boyé, a Boyaboshiché, me duga una cosa, ah, este en brasilero, suavizón de saco saltar IFA diariamente eu... ...hace cuatro días... ah ...eso sería... ...ya sé lo que estás hablando Dalters... ...estaría relacionado al Oseifa... ...al Oseifa... ...bueno, yo te voy a dar mi visión... ...mi visión, mira... Este, ...el tema del Oseifa... ...en Ileife... ¿tá? ...ellos tienen una semana totalmente diferente... ¿tá? ...que nosotros... ...diferente... ...o sea, ellos tienen una semana de cuatro días... ¿sí? Eh, ...contabilizan... ...diferente la semana... Ellos tienen un proceso diferente. Nosotros acá, en Occidente, tenemos otra concepción porque nos basamos en otro calendario, ¿ah? en el calendario gregoriano. Por ende, también te puedo dar una, una, una información que me imagino que seguramente la sabes: está relacionada a que en el, el año Yurubá, ¿sí? Este, empieza en junio, ¿sí? Este nuestro año, Yoruba, nuestro año perdón, occidental comienza en enero. Entonces, por ende, si nosotros creemos o queremos adaptarnos a esa cultura, ¿sí? podemos festejarlo, podemos o sea, estar en momentos, compartir con nifá, o sea, hacer Evo, todo lo que sea. Pero desde nuestra concepción, a nivel psicológico, a nivel de nuestro propio, Uri, no va a generar una contradicción, porque para nosotros el año comienza en enero. ¿Entiendes? Entonces, ¿yo qué quiero explicarte con esto? Que el tema del Oseifa, ¿sí? para mi visión, yo lo hago con un calendario gregoriano. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo entiendo así, porque me baso mejor, porque lo puedo entender mejor. ¿Entiendes? Porque por más que nosotros querramos decir que somos... O ni que somos yurubá, que somos tradicionales, sí, porque nosotros llevamos la cultura tradicional a lo máximo. Eso es lo que hace nuestra familia guareni, llevar a lo máximo a la cultura tradicional. Pero nosotros no podemos esquecernos de nuestra cultura, no podemos olvidarnos de nuestra cultura. Y nosotros no dejamos de ser occidentales, no dejamos de ser blancos. Entonces, por ende, tenemos que tener un equilibrio y poder entender que son cosas diferentes, ¿sí? Así que este, espero haberte respuesto tu pregunta, seguramente venga por ese lado. A ver, vamos a. Ifa se adapta según acá dice José Origen, dice, "Ifa se adapta según geográfica y naturaleza, o sea, el oruco no sirve." Discrepo totalmente de eso. El oruco, bueno, el oruco el oruko es el nombre. Sí, es un nombre. ¿sí? Este, por ende, eh, para mí es un nombre que uno que la persona, ad, o sea, le da ifa. Pero ¿por qué le da un oruko ifa? Porque Ifa a través de ese oruko eh, se van a, a plasmar o se van a manifestar el ire en tu vida. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mi oruko es ifa wolola. Sí, significa que Ifa me trae bendiciones a nivel del ogo del dinero. ¿tá? Y Lola significa, este, vamos a decir, como un estado de eh, bienestar. No, perdón, como un destaque, para que más o menos se entienda. Entonces, cada vez que la persona se nome, este, me nombre, me digan Ifa Wolola, o Wolola, este, o sea, es un nombre que manifiesta que ifá vamos a decir de alguna manera hace que mi nombre se impregne con el IRE, se entiende pero no quiere decir por eso que acá en occidente no se puede dar un oruco porque el oruco es un nombre es un nombre que porta que te da ifá en el momento de tu Iquiló, en el momento donde donde la persona lee el, el odu sí donde, donde la persona donde el babalao, el sacerdote le lee el odu al a la, a, la, a la WO, y ahí le empieza a marcar, ifa le va a marcar un nombre específico para esa persona porque se va a manifestar el IRE en la vida de esa persona. Y cuando hablo de IRE, hablo en nivel generales... se va a manifestar todo lo positivo, todo lo bueno. ¿ah? Eso realmente es el, el significado de lo que es el ORUCO. Bueno, acá vamos con la YANIFA, IFA, en Partiendo de la base de cada linaje, tiene su liturgia, sí, totalmente. O sea, cada linaje tiene su liturgia, lo que estábamos hablando, dependiendo de las regiones, etc. Nada es implícito y literal, pero lo que refiere a la liturgia es lo que justamente mantiene una tradición. Ah, ya totalmente de acuerdo. Así realmente es. Buenas noches, bueno, este José Antonio Pérez Osorios. Eh, Osorio, perdón, buenas noches. Saludos a Borua Boya Bosiche o Boacho a A ver, vamos con Gabriel Doyala está viendo el video. Dayana Martín está viendo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Dayana. Un gusto. Gracias por estar. Baba No dice no baba, solo quería saber qué punto de vista me da ya que estoy muy interesado en aprender y ye ye. Sí, totalmente. Este, Baba querido, mira, desde mi visión, desde mi visión te digo sinceramente, si tú realmente estás interesado en, aprend en, en aprender y ye ye, tenés que comenzar realmente, vamos a decir, desde la visión de sheyé, hacer todo el proceso litúrgico y ritualístico. De la familia al cual pertenezcas dentro de Yeshé, porque de, es la base fundamental: es la familia y es la liturgia que haga esa familia, porque cada familia este, es diferente. ¿sí? Una familia, ponele, por de una manera, nuestra familia E., no hace los mismos este, rituales, los mismos este, rituales de, de, de ejemplo de Bodu que hace otra familia, de Oyo, de Ibadán, pero un babalao se consagre en Ileife, en, 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 en la diáspora, en Ibadán, o lo que sea, dentro del tradicional, va a ser respetado, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del tradicional, lo que se basa como base es el Oduifa, ¿sí? y el Oduifa no va a cambiar. Eso es importante de entenderlo. La base de lo duifa está. La cosmovisión y la cosmogonía está. Hablan de Edumare, o lo ¿Sí? Es el creador. Hablan de Ori. Es Ori. O sea, no lo cambian a eso. Es una concepción. La cosmovisión. El es Es Entonces, la cosmovisión, la cosmogonía es la misma. ¿Sí? pero desde el IFA cubano la cosmovisión y la cosmonía es totalmente diferente, pero totalmente diferente a la base que, eh, ejemplo, han sacado, han agregado cosas, ¿sí? Para mí realmente eh, es un es algo como es una mezcla de muchas tradiciones ¿sí? y está muy catolizado, está muy catolizado sin desmerecer el catolicismo. Cada uno respeta su visión, cada uno respeta, pero yo hago sheyé, no hago ningún culto católico. Entonces, por lo, por lo tanto, este, no, va, no va conmigo, no va con mi entendimiento. Porque si no, no hiciera Ize, hiciera este, eh, IFA cubano. Y sin embargo, no. Entonces, este es entender eso, es tener los conceptos claros a través de ORI. Acá dice, bueno, Gianni Faifa Wopo este dice, "En cada camino espiritual la concepción de la consagración tiene su fundamento, por eso es respetable en todos, en todas, perdón." Sí, totalmente, ya. Totalmente. Bueno, Fernanda, Acá dice Fernanda, nos está diciendo que había estado buscando un número. Sí, Fernanda, no te preocupes que, que vamos a estar en contacto contigo y, y te vamos a ayudar a, a poder encontrar. Bueno, para Dalter Castro da Silva. Castro da Silva, dice, baba hermano, una pregunta, ¿es vos haya correcto if, eh, consultar IFA con Opelé diariamente o cada cuatro días para estamos alineados con IFA, a puida, o sea, como que estamos apoyados por IFA? Bien, te entiendo. Mira, desde mi visión, desde mi visión, este, el OCIFA ah, ya está. Marcado de alguna manera, ya o sea, está como predestinado, marcado. O sea, ya se sabe que la persona puede hacer o seifa. Entonces, por ende, eh, yo realmente, desde mi visión, lo hago con obi, obi bata, ¿eh? Porque el obi ABATA es el oráculo más, hepta, más exacto sobre temas relacionados a una pregunta más específica. ¿eh? Porque o peleifa va a bajar odu. ¿Sí? Por más que nosotros tiramos un ODU, levantemos y tiramos otro, este es mayor, este es menor, dice que sí, o, o viceversa, pero es ODU. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, me parece desde mi visión no acorde para este, preguntar, porque ahí, quiera o no, está bajando un ODU y fa. Entonces, nosotros vamos con opele nosotros tenemos que entender que una de las cosas que muchas personas... No sé si lo hacen o no lo hacen. Opele, realmente hay que preguntar si Opele quiere hablar. O Opele ni lloro, si realmente Opele quiere hablar. Desde ahí vamos a partir de la base que Opele tiene, porque Opele es una herramienta. Opele es, vamos a decir, un empleado de Urumila, para que más o menos se entienda o se comprenda. ¿sí? Pero cuando nosotros estamos hablando con Opele, nosotros estamos hablando con Opele. ¿Sí? y opelé por diferentes Itan y por diferentes fa opelé puede mentir ¿Ah? entonces hay que tener un mayor conocimiento sobre lo que es opele ¿Ah? pero con obia bata uno teniendo las cinco caídas base uno va a tener una mayor este un mayor mmm, vamos a decir manipulación sobre el odu que caiga ¿Eh? Sobre la caída que venga. ¿Sí? Ya sea diferente tipo de caída. Pero uno va a estar por una respuesta. Un sí o un no. Entonces es algo mucho más estrecho. ¿tá? Que lo que es Opeleifa. Así que espero que. Que te haya. Este, sido de ayuda. Dalter querido. Cualquier cosa me escribís por privado. No hay ningún problema. Este, este, Yanifa. Y Fawopua Dice. Esu Mashemi. Muchas veces mal interpretado. ¿Podría explicar? Ya, yeah. qué gran tema. Justo parece mentira, pero estaba, estaba pensando en eso. Sí, este, muchas veces hablan sobre que Esú mashémí y muchos dicen, e, no me confundas. ¿Ah? Pero realmente está mal traducido eso, porque realmente dice, Esú ayúdame a no confundirme. ¿Eh? ¿Entiendes? O sea, es totalmente diferente diferente lo, lo que es la traducción porque Yu no nos va a confundir ¿Eh? realmente los que nos confundimos somos nosotros ¿Ah? eso es lo que la YAIFA Wupuawereni este me dice en este en este en este mensaje que está bueno explicarlo porque muchas veces se malinterpreta la traducción Ustedes recuerden que Yu a nosotros nunca nos va a confundir porque Yu es el mejor amigo ¿Sí? Es aquel que está con nosotros siempre, es el que nos va a apoyar, es el que nos acompaña, es el que nosotros siempre le vamos a rendir este culto ante Kifa. Ustedes recuerden de un itán, sí, este muy importante cuando habla que Urumila se hace pasar por muerto y le pide a su hijo que vaya a la casa de cada Irumolé a decir que él había muerto y por ende fue así su hijo a cada casa de los irumole ah fue a la casa de Ovatala. y Ovatala le dijo ah sí bueno murió sí pero él me debía tal cosa fue a, a la casa de, de ogun y dijo oh sí ah bueno qué horrible pero era eh, tal cosa para urmila sin embargo el único el único que se compadeció que lloró que estuvo mal fue Eju. Por eso nosotros en Iyeye, nosotros hablamos que Eshu, Odara, cuando hablamos Odara, Eshu del bienestar, es aquella divinidad que siempre está a la par con Ifá. Y por ende está a la par con nosotros, porque nosotros somos los representantes de Ifá como sacerdotes. Entonces tenemos que entender que Ifá nunca, nunca nos va a, a generar una confusión realmente es lo que nos confundimos nosotros nosotros nos confundimos y le pedimos a Eshu ¿eh? que Eshu no haga que nosotros nos confundamos no que Eshu nos confunda así que bueno gracias ya por la acotación... a ver este Juan Boye Aporua y Baba buenas noches Baba un saludo desde Corrientes Capital cómo estás ya querida Obatua beso grande beso grande para todos ahí bueno acá este buenas noches comunidad Juan Aliscano también acá Edalter Castro da Silva dice y su papá palón de existir de un mismo y mi papá es verdad allí Para ouvir e seria correto diariamente, cada quatro dias, falar em, em registro de faz? Sim, babá, você si ser. Sim. ser correto. Tá? Se você, em sua concepção, a nível de seu Ori, você pensa que isso está bem, que isso está bem ajeitado, por fazer. Isso não tem, não tem jeito nenhum. Acá, este, a Goi Baba, yo me dice excelente, Baba, muchísimas gracias. Algo que escucho a, o mejor dicho me preguntaron si ¿sí Urumila fue dueño o representó algún odú para mí no, pero quisiera saber su opinión sobre esto, Baba. Eh, a ver si te puedo interpretar. Sí, mira realmente yo te voy a decir algo este ifa ifa es la palabra de tu madre no urumila es el portador de ese conocimiento por eso los babalao sería padre dueño del secreto pero cuál es el secreto el secreto es ifa ¿ah? para que más o menos se entienda eh, el punto a entender es lo siguiente si urumila ifa sí te habló sobre tu ODU y en, en el IFA cubano, te va a hablar sobre tu ODU y PIN en ISHE. ¿sí? No tengas miedo a cambiar de eso, porque realmente eh, yo conozco personas que han pasado por esa transición, es todo un proceso, como todo, ¿sí? pero cuando realmente se encuentran, se encuentran con lo que a ellos les le llena, a ellos les gusta, a ellos los colma, ¿Sí? ¿Qué ejemplo puede ser tu caso sobre el tema de Te vas a sentir mucho mejor y estoy seguro que todo lo que te revele y fa sobre tu Odu va a ser acorde a vos. Eso te lo puedo asegurar y te lo puedo firmar este, en cualquier lugar. Así que este, por ese lado quédate tranquilo. Acá fala eh, Dalter Castro diz se fala, eu estou abalado, babá sobre o registro e fa, sim, sobre registrar e fa estaria um dom para ouvir e fa, seria bom diário cada quatro dias? Sim, babá, sim. É bom isso quanto mais você tem contato com o ifá, mais você vai a fortalecer eh, essa ligação. cada vez mais e mais e mais. isso é muito bom, Por quê? porque todo babalau todo babalau tem que praticar ifá. tem que estar a diário com o ifá. tem que consultar ifá diário. tem que estar em contato com o ifá pero o que eu falei está associado ao o -ifá, que o seifá não é diretamente Ifá. pois se o se o batalá o seifá o se, -ifá, o -se -eh, outra outra divindade outro Orixá, o ou outro ebora né ou seja é diferente o, -O se e também Acá Yanifai y Fawopu dice, Eshu el mejor amigo de Urumila. Epa, Eshu, Eshu, Epa. Acá Yanifai y dice, Acheo, Eshuac Bewao, ya. Bueno, Dalter Castro da Silva, gracias, Baba, a respuesta. Modupe, Odupewa, babá. Una otra duda. Também da Alter castro uma outra dúvida sobre o Opeleifá. O Opeleifá deve ser alimentado com animais, macho ou fêmea? Mas eu falo assim: é... o Opeleifá pode ser sempre alimentado tá? quando se alimenta e faz. Por exemplo, é um ebó, é é... por exemplo, a, a anual de do Babalau, de, de de seu festival de fato essas coisas pode alimentar, pero nunca se vai alimentar junto, entende? sempre o Pelé vai à parte, vai o outro a a à parte e vai para lo que ele que faz, ele vamos a assim, dizer o, o Ibaifá e o Opele à parte, Entendi. Posso dar o mesmo, né? Pero não é que ah, eu quero alimentar o pele, eu quero alimentar isto porque eu sento. Não, não. Aqui, desde a visão em nós não alimentamos nada, né? Não alimentamos. Muitas vezes nós falamos alimentar, entende? Porque isto vem de um jeito de entender, entende? Que quando você está alimentando desde a la, la longa Yorubá e é apaciguar. Alimenta a apacigua Vê quando você tem fome Que seu estômago empieza, bom Então chanta e apacigua Entende? Mas nós, cada vez que Tudo o que nós fazemos dentro do Ifá Tem que estar Dictaminizado por odu e fa entendi Então, por exemplo, se você se faz o registro Entende? Vai é, a, a seu olho ou ou a outro babalau que ele faça um registro de fa, ele faz o um daf ele fala bom você tem que fazer eh, e bom para fá é bom para para é para o batalá e, e, -bata e tá bom quando você vai adar, eh, a dar aifá g e ifá que nós lhe falamos aifá ou e ifá você pode dar o mesmo ao pelé dentro do mesmo jeito daifá e da opel a parte ah tá? isso não tem não tem nenhum problema a ver vamos ver com outro aqui Bom sabe uma coisa eh é, disso mesmo eu ia falar eu entendi a dalter Castro já que estamos na na fa, na na faladeira, né aqui como nós falamos... já estamos na fala, é, Sabe uma coisa eh. É, não existe o conceito que nós alimentamos para fortalecer. Entende? Não existe o, esse... Esse é o jeito errado, né? Não tem esse jeito. Sabe uma coisa, Neus? Não vamos fortalecer nada. Nós o que vamos a fazer é apaciguar e equilibrar. Nós vamos a equilibrar. Sempre fa fala de equilíbrio. entendi pero o fa wikini fa e essa fava para que você entenda já é por ela mesma não é que ela se transforma quando você lhe dá eh, sangue não não é assim tá ela já é o Pelé. e não se vai a fortalecer porque lhe vai alimentar tá é coisa de que o Pelé é o Pelé sempre tá? agora quem vai a fortalecer quem se vai equilibrar todo é a pessoa voce o Peleno? você, você el que necesita diez. ¿Entendí? Es diferente un concepto. Bueno, vamos a ver. Espero haberte respondido lo que vos um, necesita, Dalter querido. Bueno, eh, buenas noches. Acá se hace me misturó portugués con español. Um, Ifa este, dice, buenas noches, le quería consultar si nos podría explicar la importancia de cuando nace un hijo el tema de la placenta. Ah, qué bueno, hija querida, está, está muy bueno hablar ese tema, ¿sabes? Está muy bueno hablar. Desde la visión, desde la visión, este, Yuruba. Sí, en, esto es bastante en general. Esto pasa en, en muchas familias que están dentro, que son Oni o sea que son seguidores de, de, del culto a, a Ifá o Oriyá, o personas que también no son del culto este, Yurubá, pero ellos tienen como una concepción este, muy importante sobre el tema de la placenta. ¿Qué es lo que sucede? Hay un ritual, ¿tá? hay un ritual. Que yo ahora no voy a decir realmente cómo es el ritual, porque acá no se basa de, de hablar de ritual, pero tienen que entender que cada vez que nosotros hablamos sobre nuestro Nike-ji, sobre nuestro doble etéreo o doble cuántico, el, el Nike-ji viene reencarnado en la placenta. Él viene, él reencarna ahí y viene con nosotros, él está con nosotros todo el tiempo todo el tiempo durante los nueve meses de gestación, está todo el tiempo nuestro nikeji con nosotros. En el momento que nosotros salimos a la ye, sí, el nikeji vuelve al ¿ah? ¿sí? pero vamos a decir la placenta en sí mantiene toda esa gran energía de lo que es la conexión con nuestro nikeji. Entonces se hace un proceso litúrgico y ritualístico. Que también varía según las familias. ¿ah? Esto es un poco general a nivel general, este, en, la, en todo lo que es la cultura yurubá. Y, este, y desde ahí se, se basa todo un proceso que es una ceremonia hermosa. Y de ahí parte que al noveno día ¿ah? del niño, y al séptimo día de la mujer, ahí sucede algo que se llama esentaye, que también es una ceremonia hermosa donde le revelan un Odu para ese, ese niño o esa niña, al cual este, tiene todo lo que es un, una base de cómo él es la concepción espiritual de esa niña para sus pa o de ese niño para sus padres, le ayudan un montón a entender, este, también le, le, le van a dar este, su nombre, un, un nombre fa un Orucó, muy, es muy hermoso, es muy hermoso, pero van como de la mano. ¿tá? Como también podemos hablar que este, desde la cultura yorubá, desde la mujer, desde la concepción de la mujer, desde que la mujer este, queda este, embarazada o queda grávida para que uh, no, no sus eh, hermanos eh, brasileiros entendan, queda ya un, comien un comienzo de todo lo que un trabajo espiritual, un proceso de diferentes tipos de ceremonias, también tanto a la mujer como al hombre. Es algo hermoso. Es hermoso desde la, de la cultura yuruba en sí, cómo toman al nacimiento. ¿sí? Y ya de por ende la mujer, que es un ser eh, espiritual, es un ser maravilloso, es un ser mágico, porque ellas son las verdaderas portadoras de la vida. Entonces, este, es algo muy hermoso. Es muy hermoso ver todo ese proceso ¿tá? y vivir todo ese proceso. Que estoy seguro que para nuestras futuras generaciones ¿tá? eso se va se va a comenzar a vivir. Ya, ya se comenzó a vivir este nuestro olúo y yo ha he hecho muchos sesenta y ya hemos perdido la cuenta de cuántos y muchos sacerdotes de nuestra familia y han eh, generado mucho lo que es el proceso de estas ceremonias. Y el, el niño viene, empieza a comenzar una vida mucho más plácida, eh, un estado de entendimiento. Los padres entienden cuál es su esencia espiritual, entienden cómo es el niño. Es algo hermoso, la verdad, sin palabras. Pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo para, para poder vivir eso. Ahora vamos con Daltese. Ahí está, eso ya le respondí. Dalter Castro da Silva, perfeita resposta. No caso, os animais, dado e fa em algum dado, a É Isso mesmo. Assim mesmo. Bom, Dalter Castro de Simbabá respondeu, perfeita minha, como Urumilá, como animais, fosse mesmo obrigado, seu aboruaboie. Agora, falando sobre quem seria correto usar. O Sikkim a cada 16 dias no Itadogun, ou sempre é, registrar o pele o Sariquim. Mas o, o, o Itadogun da Alter é muito importante, né? Muito importante. É, o Itadogun você é, pode fazer tanto com o Dafa, com o Iquim ou você pode fazer também com o Opelay, né? Eu, em particular, faço com o dafa, né? Porque Porque o dafa é muito mais amplo, nós podemos encontrar muito, muitas coisas mais, conhecer mais do duodo, porque sempre o Opelay faz é como mais funilar, ou seja, o Opelay faz é mais como funilar algum jeito mais específico, né? Quando o faz é muito importante porque o Wikimedia nós temos uma ligação muito mais é, extensa dentro do de que é o outro. Mas é muito importante fazer um, o Itadogun. O Itadogun nós vamos ter uma revelação é, do Odo e é, Nós vamos fazer toda essa revelação para toda a comunidade, porque isso se faz em comunidade, ou você pode fazer pessoal também. y e, e también un, un está en la de lo que va marcando y marcando IFa por ese ciclo de días ah es muy importante hacer y se use botes cosas es muy bueno eh, bueno ya ni IFa hola está viendo el video hola ya un fuerte abrazo Ana Cortés está viendo el video un fuerte abrazo también gracias por estar Juan Lescano este nos dice dice por qué si es niña debe ser al séptimo día y si, si es varón al noveno día él es el ya sabes que yo te voy a ser bien sincero no sé realmente el por qué ¿ah? específicamente no sé el por qué pero sí te puedo decir que es de el número siete o el número nueve son números muy muy místicos ¿Eh? Son números que tienen una fuerza alqui de, de la misma alquimia este, muy importante. Estaría bueno preguntar e indagar bien sobre ese tema. Con exactitud, realmente no sé. Pero no te preocupes, que, que voy a buscar esa información y, este, y te la voy a pasar. Quédate tranquila. Bueno, la ya, y este, bueno, si algún sacerdote, si alguna, alguna yanifá. Que la, las mujeres están más conectadas con todo eso, este, saben y están acá viendo el, el vivo. Nos pasan la información, por favor. Y este, acá estamos con la Ya y Fato La Yemia Guaranía, Boye boye Buenas noches. A Boya ¿Cómo estás? Ya querida. Bueno, Bentancur. Mino. Está mirando el video. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Dalter Castro da Silva, Sheu Baba, perfecto, explicación. A aboye, Boye, gusté mucho. A a Boye, Babá querido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar. Y nuestra ya, Juan Lescano, muchas gracias, babá. Por favor, ya, gracias a vos, gracias a vos por estar. Bueno, recuerden, recuerden que este, ya estamos medio llegando a la horita. Si quieren hacer alguna otra preguntita, algo más, este, ya hacemos. Bueno, saludos de, desde Tampa, Bentancur, a Borúa Boye, a Boya este, Tampa, ¿a dónde está Tampa? A ver si nos puede decir nuestro querido amigo, nuestro querido hermano, acá dónde está Tampa. Me parece que está en México, me parece, capaz que estoy equivocado, o por ahí por Centroamérica creo que está este bueno recuerden recuerden ¿tá? este a ah, Florida Florida bueno más para arriba buenísimo Estados Unidos muchas gracias mi querido muchas gracias así que desde allá no estás viendo bueno qué bueno qué bueno este recuerden recuerden que está toda la parte de el grupo de cultura y ¿sí? de la Guaraní Argentina Recuerden que se pueden comunicar que ya se están dictando cursos. ¿ah? Recuerden que es Asayuruba. Y se están dictando cursos de Yuruba, cursos este, de interculturización africana, también cursos de EGB. Y ahora en septiembre, ¿ah? este, la Yanifa y Farayola me dijo que van a comenzar con cursos de Yoruba en portugués. Recuerden eso: que para todos nuestros hermanos, para todos nuestros hermanos brasileños que puedan acceder al curso, pónganse en contacto con nuestra área de cultura. También se pueden poner en contacto con, con, con nosotros este, a través de la página, nosotros le vamos a brindar todo. También, este si nuestra nuestra Yaya Farayola seguramente nos está viendo que, que nos mande el, el email o, o todo lo que está relacionado al, a la información para ya ya este que ustedes la tengan de la mano recuerden que los días lunes los días lunes está con con este metamorfosis con nuestra Yani Fai NI. recuerden después tenemos el martes Onairin con la YANIFA y Fazumbo Wareni. El miércoles tenemos Esencia con nuestro Baba Ifak Memia Wareni. El jueves, y con quien les habla. Y el viernes, solo un momento, con la Ya Ifa Pamilerina Wareni. Recuerden que este, prácticamente que tenemos toda la semanita a full. Y bueno, y esto este, es hermoso porque es hermoso hacerlo este con ustedes siempre que, que nos apoyan es la verdad que es, es muy gratificante a ver vamos a ver bueno acá yanifai farayola Worení nos dice aború apoyabos y comunidad o ya como estás y fa chuchua, gracias por la explicación babá y por el vivo un fuerte un abrazo grande por allí. Gracias, hija querida. Un fuerte abrazo para vos también. Bueno. Eh... Bueno, acá Alter Castro da Silva nos dice, va, va, más una pregunta. Natra tradición da familia soprano o ceifa, o Las rezas deben comenzar por... ¿Qué ah, ah, ahora entendí. Sí. Desde, nos, desde nuestra familia, ah, lo, los rezos siempre comienzan por el Edumare, Ori, eh, y Fa, y ahí todo el proceso. ¿sí? Podríamos poner también Edumare, Ori. IFA, URUMILÁ, ¿no? IFA, Fa, Y obatala, ejemplo. Este, pero es un orden bastante genérico, le eh, podría decir. Bueno. ORIFA, Si el Olotumare. Recuerden que se puede, se llama, se puede llamar como Olotumare o eh, Dumare o el -E Dumare. Estamos hablando de la misma divinidad. Este, del creador nada más que a veces este, acá Bentancur mi, mi no dice tienes mucho más seguido, seguidores del linaje del Arabá of Cuba como que tenemos ah seguidores en la página sí sí seguro que sí nuestros hermanos siempre no, nos acompañan están con nosotros este, ven nuestros vivos eso es, es aguereni todos juntos adelante bueno acá es fernanda soy fernanda yo he llegado a conocer la palabra difa por un problema personal cosa que me ayudó muchísimo gracias fernanda es hermoso escuchar eso este pero el registro de mi hijo dijo que su destino fue a partir fue partir en adolescente y me ha dicho que cada tres meses tengo que hacer es vos para él para mantener en vida me podría ayudar bueno este escúchame Fernanda este tema en particular está tendrías que eh, ir directamente sí con un sacerdote ah se te puedo recomendar muchos sacerdotes de nuestra familia o sacerdote estoy hablando a nivel general no tanto Yani, este Yanifa o Babalao y ver a ver este qué es lo que marca IFA porque realmente acá tenemos que ir a Ifa, o sea eh, todo lo que lo que yo te diga, esto, esto puede ser puede ser sí, puede ser no, no sé eso hay que ir a Ifa porque es algo muy íntimo eh, todo todo depende de Ifa es Ifa quien quien marca nosotros nada más somos simples herramientas pero este, está bueno que, que vayas con, con un sacerdote y evacúes todas tus dudas. ¿ah? Que, que, que es algo eh, muy bueno. Muy, bien, muy bueno evacuar todas las dudas, que vos te sientas en un estado de tranquilidad, que estés tranquila ¿ah? y que entiendas el por qué. ¿ah? Porque todo esto se procesa, sí, cada tres, pero ¿por qué? Eh, sí, problema de esto, pero sí, pero ¿por qué? Entonces está bueno. O si no, te podría decir este, que te comuniques directamente, directamente con nuestro Lugo. ¿Ah? Recordá, Babaifa de Yuá Guarení. Escribí en la página y pedí que te pasamos el número de él directamente y hablas directamente con él. Así este eh, estás más tranquila sobre esta situación. Bueno, este, nuestra Yanifá y, este, y Farayola Guarení dice para información sobre el curso escribir a cultura no a cultural perdón a cultural yuruba arroba recuerden cultural yuruba arroba acá lo tienen lo tienen escrito en la página bueno este yanifa ifagora, ifaleye... Y falleché perdón, a Warren Yo Baba, con todo respeto. ¿Qué pasa cuando no se puede hacer el a ver? Uh, el ritual <laughs> quedó ahí ya con varios puntitos. A ver, pasámelo A ver, se que se cortó ahí. Quedó, mira dice. Baba, con todo respeto. ¿Qué pasa cuando no se puede hacer el ritual? el ritual y quedó su punto decime tú a ver qué me quisiste decir con eso no eh, dalter castro da silva dice no está antes de hacer odafa. dafa es correcto lavar o siquín con o con o miero posees sí? cómo no hay que esto va a depender de La liturgia de cada eh, linhagem. Por isso eu falo: você, todas estas perguntas, tal, tá? também, tendría que perguntar a seu olho, eh, a seu, sua. Como que fala? Sua família, algum sacerdote, que lhe explique se si, si você tem que lavar, não tem que lavar, e se si tem que lavar por quê, e se si não tem que lavar por Entende? Tem que. Tem que perguntar, tem que perguntar que é melhor, né? Este ano, este ano específico, tá? Por o Odu é o Odu anual, a nível general, entende? É, o difum, que é o Odu, você tem que lavar toda a instrumentária de fá com... Egue amarga, que pode ser o egüê peregum. Exemplo. Entendi. É, pero é algo general. Eu não te, falar, não te posso falar se é assim cada coisa, né? Isso tem que falar com algum maior de tua família, né? Para que você esteja mais, mais em contato com eles. E que eles lhe expliquem se é, se não é. Se é bom, se não é bom. Nois, eso no hacemos. Si ¿ah? esa es buena pregunta, Nois, no. Shumiu eh... Aderemi Akano. Dice, mi a Boye, aború a Boye. A Boye a Gracias por estar. Acá, la eh... ya nos manda puntitos suspensivos. Y bueno, este, Dalter, gracias. Sí, sí, hubo anual para las sí. 10. Bueno, un día de hoy, hasta aquí llegamos. Eh, Eulef, eh, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar. Recuerden que, que todos estamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes con toda la programación de la página de la vea argentina así que bueno desde acá desde acá un fuerte saludo a todos gracias por estar por acompañarnos el aburu el aboye el aboye un fuerte abrazo a todos gracias